guitarra, por favor. Te pido de Quique para que la compren. Teníamos fe al caballito porque venía haciendo bien las cosas y queríamos que haga bien las cosas y teníamos mucha fe que podía ser ganador. Mira, mira. Sí. Es un caballo que solo ayuda en el todo cuidado. Ayuda muy mucho, es muy parejerito. Y sabe, estuvo un poquito nervioso en la gatera, ¿no? Sí. No, estuvo bien, entre todo bien. Bueno, ¿el triunfo se disfruta con quién? Y con todos los que están conmigo siempre, para mi señora. Mi hermana, mi cuñado, mi hijo y todos los que están conmigo siempre. Grande la barra. Sí, la monta y le estamos primer debut que hace también. ¿Debutaron los dos entonces? Sí, debutaron los dos. Mira, qué nivel. Bueno, hay una conexión de ahí. Bueno, sí. Felicitaciones por el triunfo. Sí, con el orgullo porque el sacrificio de todos los días que encima tenemos los dos que estamos por hoy acá. Mira. Dormíamos a la 1, 2 de la noche, tenemos que entrar a las 5 de la mañana, atender y tenemos nuestras cosas que hacer todos los días, pero bueno, llegamos bien, gracias a Dios. La alegría con mucho esfuerzo y mucha humildad, llegamos hasta acá. La alegría es doble entonces. Doble, sí. De su parte, ¿a quién le dedica el triunfo? Y a toda mi familia, que todos los días están los muchachos con nosotros ayudándonos entre unas cosas y otras. Mientras eso podemos lograr todo eso, porque uno solo no puede. No, la verdad que sí. ¿Y el jockey, cómo nace esa idea de hacerlo debutar hoy, sabiendo que es un compromiso grande? El jockey sí, porque es marido de mi sobrina y vive en nuestra casa. Y bueno, le hicimos, cuando trajimos los potrillos, le dijimos, no, tenemos que hacerle a él porque no tenemos una monta, nosotros estamos re lejos para llevar y traer otra monta, se nos hace muy difícil. Y bueno, le hicimos con confianza y le apoyamos hasta el último momento, que tenga fe y todo salió bien, gracias a él. Basta con el pecho inflado entonces. Sí. Bueno, felicitaciones señora, gracias. A disfrutar. Gracias.